¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días, amigos de RG La Deportiva. Es un placer saludarlos. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa. Son las nueve de la mañana, ya con dieciséis minutos. Es que nos agarramos aquí platicando. Se puso mejor la plática fuera del aire que al aire, ¿no? Con Edu, con Mateo, con Willy, con Varosio. Porque hay cosas que. Pues no se puede decir tanto al aire. No puede haber una apertura tan grande eh, de lo que a veces pasa en. o de lo que uno ve. No de lo que uno. No de lo que pasa, sino de lo que uno ve. Party. Party. De los equipos eh, en el armado. En la planeación. En eh, el análisis. En el análisis que se hace en torno a un equipo de fútbol. Ayer no era momento de tocar estos temas porque. Pues Tigres perdió, ¿verdad? Y les clavaron tres con el equipo de las Águilas de la América. Teníamos, era inevitable el día de ayer tocar el tema del de equipo de Robert Dante Siboldi. Pero, ¿desde cuándo viajó el Monterrey a la pretemporada, mi querido Chitiba? Domingo. Domingo. De hecho, en la salida día. de Monterrey, en la salida de Monterrey es cuando muchos periodistas se dan cuenta de que Nico Ibáñez no viajó con Tigres el sábado, sino que iba a viajar hasta el domingo. Porque yo estaba en rumbo al campeonato y me doy cuenta que Monterrey sale a la pretemporada y ahí se encuentran de casualidad a Nico Ibáñez. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, es correcto. Casualidad. Y la verdad es que por toda la euforia, porque una final es una euforia, seas de la América o seas de Tigres, es una euforia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, son sentimientos a flor de piel. De uno u otro equipo. Y yo no quise tocar el tema de lo del Monterrey. Pero ya es momento de hablar, porque si no lo hacemos hoy, pues yo no sé cuándo lo vayamos a hacer. Sí, ya. Estaban haciendo las filmaciones o las grabaciones de los jugadores que estaban llegando al aeropuerto internacional Mariano Escobedo, recién remodelado, para irse a la pretemporada. Y la verdad es que yo dije, bueno, pues pues ¿qué nos pasa? ¿En qué sentido, Aldo? ¿Cómo estás? ¿En qué sentido? En el sentido de la lógica. O sea, empecé a ver yo a todos llegar al aeropuerto y todos risueños y todos frescos y todos listos para irse a la pretemporada del Monterrey y yo dije a ver a ver a ver a ver a ver pues no me venían vendiendo la idea a mí como rayado que iba a venir la mano dura del señor Filizola el análisis del Tato Noriega la planeación del señor Lara y el Tano Ortiz avalando todas estas decisiones en donde no se nos olvide, nos echó el San Luis Chitiba. No nos sacó el América en el Azteca. En, el, en la cancha del Monterrey nos echó el San Luis con un entrenador de tres pesos, mi hermano. Y el domingo veo que va. El Rodrigo Aguirre. Bien contento, lo viste. Sonrisote. El Funes Mori. Bien contento. El Joao Rojas. Y, y síguele contando. Síguele contando. Todos los demás. Stefan. Todos los demás. Moreno. Vegas, Moreno. Vegas. Estefan. Gallardo. Joao. Gallardo. Todos los demás. Entonces yo dije... A ver. Algo está mal. Dije yo, algo está mal. Algo está sucediendo mal. ¿Esperabas que ya hubiera un refuerzo? ¿Esperabas No, 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 esp no, 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 no. Esperabas verlos con caras largas? No, espérame. Para empezar. Lo del refuerzo me parece que está más que claro el tema. Y ahorita lo voy a tocar porque escuché el programa de Willy y desde el día de ayer está saliendo la información. Lo de Rodrigo Villagra Ok. Olvídate del tema de quién llega, quiénes se van. ¿Qué mensaje mandas tú como institución a estos jugadores que terminaron siendo eliminados con el San Luis, mi querido Chitiba? ¿Para qué los llevas a todos? Primero que nada. A ver. ¿Para qué llevas al Joao Rojas para que no pierda nivel futbolístico? Pues el nivel futbolístico lo ha perdido desde que llegó al Monterrey, hombre. No lo va a perder por dos días de andar cascareando en la pretemporada ahí en Mayacoba, Daniel. ¿Para qué llevas al Funes Mori si ya no lo quieres? ¿Para qué? Si lo estás negociando. Y te voy a decir una cosa: Funes Mori no se quiere ir porque en seis meses queda libre, y está muerto de la risa porque ahorita dice, oh, me están intentando acomodar y yo en seis meses quedo libre. No, y es, si no me quieren utilizar, yo me quedo en la banca. Él ya puede negociar con otro club sin ningún tipo de problema. Y no le daría un solo peso al Monterrey. O sea, estaría cuatro meses y medio en la banca y todo es véngase para acá. Si ya no quieres al Poncho González, déjalo en la ciudad de Monterrey. Pero ¿quién te dijo que no quieren al Poncho eso González? Eso ya trasciende. ¿Quién te dijo que eso, no quieren? esa información la dio es Santiago que Furcade. Eso siempre trasciende y nunca hacen cambios. Okay. Eso es a, a, a lo que vos, quiero llevar. Es que todos bueno, son trascendidos siempre bueno, y nunca hacen un solo ahí, movimiento, Aldo. Desde ahí. Estamos empezando mal. A ver, señores, solo les queremos informar que estos cuatro jugadores no van a participar en la pretemporada del Monterrey porque no entran en los planes. El señor Rodrigo Aguirre con sus números tal, 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 tal. El señor Joao Rojas. El señor Funes Mori. Y el señor Alfonso y González. Y el señor Alfonso González. No estamos de acuerdo con sus números, así es que ellos no viajan a la pretemporada. O oh, es más, tal vez viajen, pero estamos dejando en claro que ya no entran en los planes del club y que en estos días se anunciará a qué equipo van a llegar. Ah, bueno, pues ahí mandas el mensaje. Hacia la afición y hacia el interior del equipo. Para que todos los demás se pongan las pilas. Porque esto va serio, señores. Pero hoy es día 19. 19 de diciembre. En donde no hay ningún tipo de anuncio. ¿Pero qué esperabas, Aldo? Si el mensaje que se dijo. El mensaje fuerte, ¿verdad? El mensaje intenso es. Ustedes digan si ya no quieren ser parte del Monterrey. Ah, bueno, pues nadie te lo Usted, va pues, a decir. Claro, pues, pues nadie, no, no, ¿Tú no, crees es que ese, el Maxi Mesa va a tener vergüenza de decir, eh, ustedes, eh, señores, es, yo soy un tipo honesto y soy autocrítico y tengo vergüenza y saben qué? Reciéndame el contrato y yo me voy a ver a dónde. Pero ese fue el mensaje que dieron. No, pues, eh, claro que todos te van a decir. Muy mal todos. Yo le muy entro. mal todos. Pues claro que Y ustedes todos... van a decidir quién ya no quiere estar en el Monterrey, porque ustedes son muy malos. Pero ustedes decidan. Ok. Si le dejas al jugador la decisión, pues, pues ahí anda el Joao Rojas, ¿verdad? Pues Sin no. ningún tipo de problema. Claro, Aldo. Pues claro, porque acá se vuelven millonarios. Sí, es correcto, hermano. Pero el tema es que no has mandado un solo mensaje de cambio institucional en este Monterrey, después de la eliminación al San Luis. Ahorita me dolió, me dolió lo de Edu Torres. ¿Qué parte? ¿Qué dice Edu? Pues el Monterrey quedó eliminado el 28 de noviembre. Ah, sí, y el, el jugador Rodrigo quedó 15 días antes sin jugar, ¿no? O sea, desde el 28 estamos... de noviembre y estamos a 19 de diciembre y están ahí, risa y todos nuestros jugadores en la pretemporada. Están regresando de Ey, vacaciones y luego si no los mandas a la playa. En, un, un, hotel, hotel en el... un hotel donde ahí la noche te vale entre 10 y 12 mil pesos. No, y en estas fechas, papá, en estas fechas, carísimo. Pues Después están... del 18, está carísimo. Están tío. felices de la vida nuestros jugadores. Y luego. Ahí es donde quiero llegar. Nada más, imagínate este escenario. Dos semanitas de vacaciones y luego regresas a tu trabajo y te mandan siete días a la Riviera Maya. ¿A poco tú no estarías contento? La y verdad. Luego, aquí es donde me quería parar. Aquí es a donde quería llegar el tema. Ok. Esos son los que podrían salir, pero que no has hecho nada oficial ni has anunciado nada oficial. O sea, todos un trascendido. Y como bien dices tú, entre la madreada y todo lo que quieras, ahí siguen en la pretemporada. Ahí están. Claro. ¿Verdad? ¿Sí? Ahí están en la pretemporada. <laughs> o sea, o sea el, el Rodrigo Aguirre. Es increíble. El Rodrigo Aguirre, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno. Y ya no está lesionado, ¿verdad? Ayer, se, va, se va a lesionar faltando dos días para el arranque del torneo. Ayer, Ahorita no está lesionado. El día de ayer tuve yo el evento de Navidad de mis hijos, el Festival Navideño de los Tres. El primero de Gael, por cierto. Los Tres tuvieron ayer su cierre de cursos o de nivel sí, académico, festejo. porque tienen su festejo de, de la mitad de los Tres Chiquillos. Entonces fui al Teatro Convex y ahí estuve, vi el Festival. Que te avientas unas tres o cuatro horitas. Porque, pues, unos son de Kinder y otros son de sí, primaria. Te tienes que aventar Entonces, todo. Yo me tengo que aventar el completo, sí. Te avientas todo, el, todo sí. la, el bailable, ¿verdad? De todos. Muy bonito, por cierto. Felicidades. Salí de ahí y les dije, que quieren cenar. No, pues queremos unos taquitos. Bueno, pues fuimos a cenar unos taquitos. Y estaba yo muy a gusto ahí con toda mi familia cuando llega el mensaje de este chiquito argentino. ¿Cómo Rodrigo se llama? Villagra. Rodrigo Villagra. 22 años de edad. Talleres de Córdoba. ¿Qué interesa al Monterrey? Entonces, inmediatamente. Centrocampista. Dije yo, a ver. ¿Cómo quiero ver al futbolista? ¿Qué ahorita tienes al alcance? Sí, ¿Con? afortunadamente con el YouTube. ¿YouTube? Entonces, como dijo Lichnowsky, el YouTube. Entonces, me puse campeón, a ver El bicampeón. Me puse a verlo. Pues la verdad es que dije yo, pues, pues ni para bien ni para mal. O sea, pues ves un montón de partidos contra el Gimnasia de Jujuy, el, el Tigre, y ves contra... Este, Godoy Cruz, pues hay un montón Racing. de equipos en Argentina, ¿verdad? Que a veces te mezclan el en huracán, esos videos. Atlético el Huracán, Atlético Además, en esos videos te mezclan Liga y Copa, y sí. luego Supercopa, y luego el, el, el Torneo de Viña, y, y te Tucumán. meten... ¿Quién sabe? El Tucumán, y o sea... De repente dices tú, ¡ah, qué jugada! Sí, pero pues ¿contra quién? Contra el Atlético Tucumán, el siniestra, el, el Riestra, hay un Atlético Riestra, una cosa así. Y sí, lo serio, primero bien. que pensé yo fue. Y ahorita al escuchar el programa de Willy González, de las cantidades que se empezaron a hablar, de la cantidad de promotores que están metidos en la negociación, güey. Que la cláusula de rescisión está entre 5 y 6 millones de dólares. Pero que está metido Andrés Fácil. No, Andrés ah. Fácil está súper metido. Que está metido Andrés Fácil en la negociación. Y, y, que, y que están estirando. Y que en dos, tres días dan la respuesta. Y que el taller es, es el equipo. Ay, entonces se das de cuenta que dije. Incluso. Te voy a decir algo, la nota se filtra por Pachuca. Sí, la nota se pues va claro. filtrando por gente de Pachuca que incluso qué? le ponen montos exabruptos a lo que vale el, el chico, ¿no? Se habla de que hace un año no lo dejaron ir a Boca Juniors ya, por ya una empezó, cantidad. Ahí empieza y luego ¿sí me que decir? mira, y luego que hay una oferta otra vez de Rusia. Ahí te va, ahí te va. Ahí te va. Y una oferta de Alemania en Argentina, Argentina Daniel. Desde que tú llegas al aeropuerto de Buenos Aires, los taxistas informan. Porque tienen los vuelos bien mecanizados. Ellos saben. Sí, como aquí también, ¿no? Ellos ¿El saben. El, claro, el, el, el ellos aeropuertos internacionales. En Argentina saben. Si quieres quitar esas imágenes, porque estamos hablando ya del, del chico argentino. En Argentina saben. Cuando ya el vuelo de los mexicanos acaba de llegar. Ya sí, arribó el sí. vuelo de Aeroméxico. Es correcto. A Buenos Aires. Y entonces llegan los mexicanos, los taxistas te empiezan a recibir, te empiezan a abordar y todos hablan fútbol. Allá, todos conocen y te empiezan a decir los argentinos, los taxistas, wey, ¡Eh! Yo fui amigo de Gabriel Caballero de niño. Gabriel y yo, ese que jugó en Pachuca y que después ustedes lo naturalizaron en mexicano, él era pibe del barrio y yo jugué con él, yo era contención y él era el creativo. Y en yo conocí la, en la luz, yo vi jugar a Guido Pizarra. Exacto. Yo le di a Guido Spicio antes de que llegara la anuncia a la academia. Yo vi a Walter Herbiti y a Guillermo Franco antes de que se fueran a Monterrey. Yo soy hermano, primo, casi de Sergio Verdirame. Ah, <laughs> entonces te empiezan a involucrar. Sí, no pero... Ya qué viene. No, oh, pues fíjate que yo me llamo Daniel Martínez y vengo pues en representación de un equipo que no sé si acá llegue su nombre pues se llama Club de Fútbol monter ¡Eh! De Rayados del Guille Pasarela de Pasarela de este ¿Cómo se llama? De Rochen El, el Meji Me Me está ahí ¿No? El, el Meji Me 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 está ahí y, y este chico que pintaba para grande Maxi Mesa ¿Qué pasó con Maxi? <laughs> Entonces te, te dicen ¿Verdad? Ya te, te empiezan esos a ah, ah, ¡La fregada! Pues, pues no yo no sabía que sí conocían. Sí, ¿y dónde se va a hospedar? Ah, pues me voy a hospedar aquí por Por Recoleta Este, y pues me voy a hospedar ahí en el, en el Hilton. Y necesita que lo mueva al rato. Yo vengo por usted a la, a, a, después de la merienda. A las tres paso por usted. Ano, anote mi WhatsApp. Anote mi WhatsApp. Y, yo, y entonces, y ahí, ese taxista le habla a un representante ah, sí. que conoce al Rodrigo desde, el, desde que estaba en el barrio de seis años y ese empieza en el baby a hacer, food en el baby food empiezan a hacer una conexión oye tú conocías a Rodrigo verdad en empiezan a hacer un, una conexión chitiva donde de pronto ya es más te dicen hey, si quiere yo puedo entrar en la negociación <laughs> ¡El taxista! güey! <laughs> ¿En serio? No, no, no. Es, es, ver, es verídico <laughs> todo lo que te estoy diciendo, Daniel. Yo he ido dos veces a sí, Argentina. Sí, sí sé que ha sido. Entonces. No ido. Lo conozco. Empiezan a hacer una conexión. Entonces, de 5.6 millones. Ah, y luego le hablan a los periodistas. Le hablan al. Radio Radio Mitre Radio, Radio Mitre y le empiezan a hablar al Radio Avellaneda güey y al Radio San Lorenzo y enequito eh, que ahorita que andan aquí unos mexicanos digas que el Palermo de Italia se quiere llevar a Rodrigo y que estarían dispuestos a pagar siete millones de dólares siete de verdes y empiezan a trabajar de una manera en la que trabajan con los periodistas con los representantes, con los directivos y te empiezan a emboscar. Te empiezan a hacer una, un, un mecanismo en donde de 5 millones de dólares que costaba el jugador, te lo terminan atorando en 10 millones de dólares. Si sí, lo quieres. 10 millones de dólares. Entonces, esa repartición de los 5 millones de dólares, si sí se realiza... Y terminas pagando 10 millones de dólares. Ok. No hemos hablado ni siquiera del chico. Ahí te va. chitiva Tenemos pausita, Aldo. Amigos de RG, aguántame tantito. Curta, nada es, la más, de, la de, la es la de línea, Ahora, Rápido. Yo nada más quiero hacer una pregunta. No aprendimos nada precisamente con la contratación del Maxi Mesa. Chivana ¿Sí, otra vez? No aprendimos ni madres de la contratación del Maxi Mesa. ¡Nada! Así fue la del Maxi. ¿Pero con... eh, Es un jugador del Independiente, que juega de interior, que puede jugar de enganche, que se puede tirar a la banda. Tenemos cinco años esperando que el Maxi Mesa sea ese jugador que nos vendieron y que incluso llegó una Copa del Mundo. Pero con Maxi están a gusto, Aldo. ¿Quién te dice que está, alguien está a disgusto allá adentro? Pues si lo acaban de renovar. A están a gusto, Chitiva. claro que aprendieron y están felices, contentos. A un chico. Es más, hasta el endebledo. Al mismo representante. Vas a traer a un chico. De talleres. De 22 años. 22 años, güey. De talleres. No es Boca, no es River. No es Racing. Pero se trajeron uno de boca experimentado, el Chabandija, y como quiere tampoco espérame, no marca la diferencia. Espérame, déjame terminar. Te vas a traer uno de 22 acá, años. No uno de 22 años. De talleres. Que gana. Que ha de andar manejando un Clio, güey. Porque todavía hay Clios en Argentina. Tiene milletita. Tiene milletita. Debe yetita. estar un Pe Peugeot. Lo, está manejando ahorita este chico de 22 años un Peugeot. De, de 2019, de 2020. 100 mil pesos con quemacocos, eso sí. ¿Te acuerdas cuando fueron por Joao? Que salió del entrenamiento. ¿En qué llevaba? ¿Un carrito? Ah? Un sí, clío. Un Clio, así. Ok. Te vas a traer a uno de 22 años de Argentina que anda, con... un, que anda en un clío. Y lo vas a meter acá, al Colmillo, al Metropolitan, wey, a las arboledas. Lo vas a meter acá a la del Valle, güey. De 22 años de edad de talleres. Lo vas a meter a San Pedro. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Se va a volver loco el chiquillo ese. Se va a trastornar. Es decir, ¿qué es esto? Y le vas a dar un sueldo. ¿Cuánto te gusta mensual? Si ahorita gana eh, 35 mil dólares, 60 mil dólares. Le vas a dar un sueldo de 300 o 400 mil dólares mensuales de 30 mil que gana güey, en talleres. Va a agarrar el chico va a decir 22 años. Se acabó. Zona de confort. Vamos a la pausa. Ve por el de la América, güey. Por el Richard, ve por ese. Ese ya conoce la liga, ese ya conoce a los equipos. Ese ya gana sus 300 mil dólares mensuales. Ve por el cabecita, güey. Ve por el cabecita. ¿Qué andamos metiéndonos con representantes de talleres, con el señor Fassi, y peleándonos por un chiquillo de 22 años de edad? Que lo vas a traer a Monterrey. Y no te va a rendir esa historia, ya la conozco en los últimos años. Pausa y regresamos. No aprendemos nada, güey. Tenemos cinco minutitos. Muy bien, el tiempo perfecto para pedir mi Didi Card. Es creada por Didi y está respaldada por MasterCard. Para pedirla no tienes que comprobar ingresos y tampoco te van a cobrar anualidad nunca. También te da hasta 3% de cashback en tus compras diarias. ¿Tienes cinco minutos más? Entonces tramita la tuya porque eso es lo que te tomará pedirla desde la app. Lo bueno es que hay Didi Card. O, o dije alguna mentira. No, estás. Bueno, lo único que yo difiero un poco de, de tu opinión, que la mayoría es muy cierta, muy apegada a la realidad, es que. Yo no sé si estén a, tan a disgusto como tú o muchos creen con el tema de Maxi Mesa. Para mí están tan a gusto, tan, sus números eh, que le ven ellos en la temporada regular, los sacan, los presumen a los cuatro vientos de todo lo que aporta Maximiliano Mesa y por eso le renovaron. Entonces, para ellos no ha sido una mala contratación la de Maxi Mesa. Para ellos ha sido una buena contratación. Ha rendido Maxi Mesa. Dice, no se enoje, padrino Aldo. Ya ni yo que se me fregó el tráiler. Ánimo. En Texas y voy para Laredo. No, yo no estoy enojado. Yo no estoy enojado o oh, estoy enojado. Nada más que se tienen que decir las cosas. Mira, Daniel, yo, no yo estoy Yo he aprendido algo en, en, en los últimos años. Dentro de muchos errores que he cometido en mi vida, he aprendido cosas que me han dejado una reflexión y una experiencia. Hoy tengo 41 años ya de edad. Las cosas se tienen que decir en el momento. No le haces nada bueno al equipo que quieres, guardándotelas, quedando bien con las personas. Dejándolas pasar. O dejándolas pasar y después decir, pues a lo mejor le va bien. Se tienen que decir las cosas en el momento. Porque si no lo dice uno, nadie lo va a decir. Porque Víctor no va a venir a hablar de este tema, Barrón no va a venir a hablar de este tema, Barocio no lo van a hacer, el diablo no lo va a hacer, Edu no lo va a hacer, pero los Rayados estamos para decirnos las cosas porque ya no queremos que venga el San Luis y nos gane, güey. Ya no queremos eso. Ya no, discúlpame, pero, por ejemplo, pero ya no Y no soy más ni ¿cuándo? menos rayado por decir todas estas cosas que estoy diciendo ¿eh? Cuando decías, pues que todos van recontentos a la pretemporada Pues van contentos porque vienen de dos semanas de vacaciones Y te los llevas a un hotel cinco estrellas Pues sí, a y por una eso lo estoy diciendo que está innecesaria, mal Innecesaria, innecesario ir a la playa Por eso ya. lo estoy diciendo que está mal Mira, ¿qué pasaba con Don Jorge Urdiales y Luis Miguel Salvador Cuando el chupete suazo se portaba mal? Lo dejaban ahí Entrenando en el cerrito, ni siquiera en el barrial. Claro, lo mandaban separado del equipo. Claro. Se notaba que estaban a disgusto Mira, y lo mandaban a, a la gran estrella. Y ese sí daba resultados a diestra y siniestra, pero llegaba mal en estas épocas decembrinas por pasarla en Chile y lo castigaban. No, no demasiado va. tiempo, tres, cuatro días, pero lo castigaban. Y ahí te va, y ahí te va, Daniel. Yo sí, desde el día uno. Que es hoy que estoy hablando del Monterrey desde el día uno que para mí arranca hoy. Voy a estar sobre Sergio Canales. Lo voy a tener así, mira. Pero ahora sí, en la mira, ahora sí. Ya se acabó. Ya, eh, eh. Tu colchoncito se acabó. Ya lo, ya lo recuperaron de la lesión. Lo llevaron a los Ángeles. Ha estado trabajando. Está desde el día uno en la pretemporada, sí, parjó con el compañero, con el equipo. Ya no hay una justificación, ¿eh? Ya conoce una. la liga, ya conoce ya juega, los estadios. Ya, exacto. Ya vio la final del América contra Tigres, ya vio a Pumas, ya, ya conoce el, nivel, el Puebla, el nivel. Ya, ya, ya vio al San Luis, a Tijuana, a Chivas, a Puebla, no Querétaro. Ya no hay justificación para Sergio Canales. A partir del día uno. Venga. Ya sabe los compañeros ya. que tienen. Exacto. Que... Ya ah. no es de que. No, me ah, vas no, a Yo pensé que eran mejores. Yo pensé que eran peores. No, 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 señor. Usted ya los vio. Yo pensé que Funes Moris hacía el pique a esta zona. No, ya sabes lo que traen al lado, ¿ah? ¿eh? Sí. A ver, a ver cómo anda. Este es su, su torneo de. Dice Armando Zúñiga. Ánimo, amigo Aldo. Esta es la buena. Arriba mis rayados. Pues ojalá. Pero ocupa refuerzos. Pues sí, porque a ver. Con lo que tiene no, si va nos a salir lo Vamos mismo. a quedar con lo mismo. ¿Cómo esperas un resultado diferente? <laughs> con el Rodrigo Aguirre no va a ser. El cambio, por más que esté ahí sentadito y valga 4 millones, no, va a entrar y de la Y lo cambio, único no que haciendo. yo digo es: yo, a ver, porque van a decir, bueno, te estás contradiciendo. Van a traer a uno de Argentina y estás enojado. Es que no es que está enojado. Es que veo la misma película que con lo del Maxi Mesa. Es más, peor. Porque este todavía está más chiquillo. Yo lo único que pediría sería jugadores. A ver. Comprobados en la liga. ¿Duela de o no duela? Tigres está trayendo al mejor de la liga, que es Bruneta, güey. Comprobado. ¿Por qué? En lugar de andar que 6 millones, que los representantes. De... ¿Sabes qué? Voy por Richard, el de la América. Banca, porque ya no es titular. Sí, banca. Cabecita. Señor América, señor Santiago Baños, ¿cómo estás, señor Santiago Baños? Mucho gusto. Me llamo el Tato Noriega. ¿Qué pasó a mi Tato? ¿Cómo andas? A ver, ¿cuánto quieres por el Richard? ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres, No, pues dame 11 millones. Ok, te lo pago, pero primero te doy 6 que traigo y ahorita en la bolsa y los otros 6 te los voy pagando en un año. ¿Cómo ves, güey? ¿Cuánto quieres por el Harold Preciado? Ya, Chitiba. Ya, es lo que hay en la liga. Y son lo que. ¿Cuánto quieres por el cabecita? A ver, échame el cabecita. ¿Cuántos quieres, güey, por el cabecito? Pues doce. Es banca, güey. O sea, tampoco te dejes caer. No es. No es quiñones, güey. <laughs> te doy nueve, güey. Es banca, güey, tuyo. No seas gacho. Y te doy al Poncho González, güey. Sobres. Ni en moño, ni en moño. Vámonos. Te doy al Joao y te doy al Rodrigo Aguirre, ¿no? Pues no me interesa por eso, pero tú los mueves, hombre. También te los doy y tú los mueves allá. Haces un business con los del Mazatlán o los mandas a, a Puebla. Haces una triangulación. Lo que tengo moneda de cambio. Órale. Y ya te traes a jugadores comprobados, Chitiva Vamos por un chiquillo de Talleres de Córdoba, 22 años, 43 partidos en su último torneo. En el último año es lo que hay. O sea, quieren encontrar el, y ya te quitas eh el eh, diamante oye, bruto. Es que el Monterrey quiere encontrar eso el quitas, diamante bruto y ya te quitas de broncas. Exacto, exacto. ¿Qué? Andamos buscando el diamante? diamante, sí, andan buscando el diamante para Y ya te diamante, quitas de decir. broncas. Mira, lo único que te va a decir lo, o cuando estamos en radio, me avisas. Aunque ah, ya okay, estamos en radio. Entonces, lo único que te va a decir Santiago Baños es: ¿está bien? Te doy el cabecita. Nada más que ahorita anda de fiesta. Sí, pues ¿cuándo se le acaba? Pues nos dijo que de aquí al 5 de enero güey, le diéramos chance. Que se iba a aventar unas vacaciones y unas buenas fiestezonas. Bueno, pero ya sabes que el cabecita va a llegar y el te cinco. va a dar lo que ya conoces. Tú ayer decías era innecesario el tercer sí, gol de cabecita, era in innecesario. Chitiba, lo, lo pensó. Ese es el ADN de ese jugador. Ni más. Le sigo dando. Esos son los jugadores que necesitamos. Que ganando 2-0 metan el tercero. Que humillen, que aplasten, que sean así arrogantes, esos son los jugadores que necesitamos. No, necesitamos, no, lo sigue, los no, jugadores, no necesitamos jugadores este, que hagan bien todo. Entonces, sí me explico. Entonces, el Monterrey, y ojalá que los directivos algún día vean este programa y se los ponga. No busquen al diamante en Argentina. Es que quieren un diamante para decir... No Yo vayan fui por, el... por el diamante A ver, argentino este, eh, que nadie ha encontrado en el mundo. Porque si fuera tan bueno ese chiquillo de 22 años ya estaría en Europa en un equipo de Inglaterra, de medio pelo, de mínimo pa de Países Bajos, ¿no? Portugal, mínimo, mínimo. ¿Qué pasó con el Monterrey en su Entonces... época dorada? ¿A quién trajo? Chupete Suazo Tricampeón ah, de goleo. Ya, 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 ¿no? por hecho, por eso, ya hecho en Chile. Tricampeón de goleo con Colo-Colo, goleador en eliminatorias. Uh -huh. Osvaldito Martínez. Uh -huh. Seleccionado uh -huh. paraguayo. De acuerdo. Walter Ayoví Seleccionado ecuatoriano y hasta capitán. Ya, Neri Cardoso, ya ha hecho, ya ha hecho en boca. Ya súper hecho. Se trajeron en su momento para refrescar a César el Chilito Delgado, mega hecho, y lo estoy trajeron de, de Europa. Estoy, de estoy hablando de cinco extranjeros estoy que así a la primera estoy recordando que ya estaban hechos, estoy caladísimos, de acuerdo. superiores a los 25 años de edad y que ya eran Ahora, machos calados. Que les. que les. que les salió con y con el Guille Franco, que tal vez no venían con un cartel. Sí. Pero no se te dan todos los días esos. Y pero y esos quién los trajo. A Pasarela, Pasarela, porque ya los conocía. Correcto. Porque ya los conocía, porque ya los ubicaba, porque sí, ya los tenía ahí, en el radar. Tenía bien vistos, súper mega vistos. Pasarela confió en Erviti y, y en el Guille Franco y le terminó saliendo. Es como Solar y cuando ve a Fidalgo, pues ya lo conocía de año y medio, ¿verdad? Eso es, ya lo tienes muy bien visto. Si hay dinero, sabes que rápidamente vas a ir por ellos. Pero ¿tú crees que el Tan Ortiz conoce a este chico? ¿Cuándo lo ha visto demasiado no, así? No, no, no. No. Entonces, estamos empezando mal. Estamos empezando mal. Esa es una realidad, raza. No le peguemos al. <laughs> Iba a decir una frase como la de Honor, pero. No le peguemos al vivo. Le estamos empezando mal. Tenemos a todos los. A todos. <coughs> A todos los pechofríos los tenemos allá en, 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 en la playita. Me dicen por acá, y es que no es tan fácil venderlos porque están sobrevalorados. Pues ahí ya nada más tienes que aceptar la pérdida. Ah, bueno, pues, pero lo hacemos. O sea, no te puedes tú. Es como cuando te dicen: estás perdiendo el tiempo con Joao Rojas y con Rodrigo Aguirre en la pretemporada. Estás perdiendo el tiempo nada más. Sí, pero dices, el Monterrey tal vez dice: mira, esta chamarra Aldo. La traje desde Europa, vale 10 mil y tú me dices, no chitiva, esa ya no vale 10 mil, a mí ya no me vas a picar los ojos. Te doy dos, si quieres, ¿verdad? Porque ya la usaste y ya vi que pues, no está tan buena. Y así pasa con los jugadores del Monterrey. Valen cuando los compraron tanto y ahora los quieres vender en ese mismo precio y a nadie te los compra. ¿Quién te los va a comprar a ese precio? Y ellos, pues, su contrato. Y dice, lo vas a traer. O sea, yo no entiendo quién. Yo sé que es este. Eh, Héctor Lara. O Así sea, tiene nombre y apellido. Es Héctor Lara, el director deportivo del Monterrey. El responsable. El responsable deportivo al 100% es Héctor Lara. Y él le reporta al Tato Noriega. Y entre los dos hablan con el Tan Ortiz. O sea, si sí hay un hombre y apellido, se llama Héctor Lara. Pero yo no sé en dónde a ellos no han dimensionado el traer un chico de 22 años y meterlo en este monstruo que se llama Monterrey. En esta ciudad que devora jugadores. ¿Sabes por qué la Inés rinde? Porque no sale. Lo tienen, lo tienen custodiado sus papás. Y medio rinde, ¿verdad? tampoco no creamos que es una bueno, figura de Pero lo tienen regional. custodiado, lo tienen blindado al chiquillo ese. Y, y en cambio, dejas libre a uno como Fulgencio, ¿y qué pasa? Te echa a perder una final. Y ese anda de fiesta todos los, todos los fines de semana. Sí, claro. ¿Y qué haces? Pues tiras una final a la borda <laughs> y anda ahí. Y ahorita ni le preocupa lo que pasó. Pero, por ejemplo, tampoco no se van a andar los tigres. En cambio, no se tientan el corazón de... ¡Ah! Este tienes, Fulgencio, espérame, Fulgencio, ¿te quieres espérame, ir? Espérame, No, chau. le van a decir, Fulgencio, agarre sus cosas y váyase al Mazatlán, ¿Por qué tienes a Nahuel? ¿Por tienes a Nahuel? Porque Nahuel te mete en cintura a muchos. Bueno, y los que no te meten, la directiva pero no se anda con... Pero acá en Monterrey... ¿Te quiere ir, Raimundo? Muy mal, Raimundo ver, Fulgencio, muy mal. Pero tú decides, ¿tú te quieres ir? No, no Chutiva. le van a decir... Acá en Monterrey, ¿cómo pasas a creer, hermano mío, que nuestro líder, nuestro hombre de hierro, nuestro capitán, nuestro así hombre de representación, ni siquiera es titular, tiene nombre y apellido, Sebastián Vegas, es el líder del Monterrey. ¿Líder de qué, wey? Si no es ni titular. Sí, concuerdo contigo, no puede ser un líder es un titular. Es que Vegas, tú no sabes la personalidad que tiene. ¿Y por qué no es titular? Es que Vegas es un monstruo, es un asesino en el interior del mundo. regaña a Todos todo. Los ordenes un sargento. Quisiéramos 10 Vegas. ¿Y por qué no es titular? <laughs> No, igual, la misma con Maxi Mesa, ¿no? Es el jugador que más pases filtrados pone a lo largo de toda la temporada. ¿Y por qué no pone uno bueno en la fase final? Exacto, la no verdad. es que el Maxi no sabe los recorridos y el, el sacrificio que hace. Sí, está bien, qué bueno, qué hermoso es Maxi Mesa. Debería trabajar en, 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 en RH en alguna empresa. Y el día que se ocupa un pase bueno para el que San Luis, un centro contra el San Luis. Un centro contra el San Luis. ¿Cómo le hacía? Ah, sí, me acuerdo perfectamente. Los cambios de juego. ¡Ah! En la tribuna, güey. Y todo el mundo. Decía, ¡No hace segundo! No, no, no cerca de la portería. ¡A la tribuna! Y le hacía el maxi. Perdóname, perdón. Y se volteaba eh. como para que no ver el problema. No, es cara. que le hizo seis veces así, güey. Esos son nuestros líderes. Y hoy en lugar. ¿Por qué, me, ¿Por qué ando tan enojado? En lugar... A ver, te faltan líderes. Y en lugar de ir por líderes... Ah, ¿no van a ir? ¡Vamos por un chiquillo de 22 años! No, ¿sabes qué? Pues aquí, como si no tuviéramos con el Chespi, y con el Garza, y con el Parrita, y con el otro. Ahora vamos por un chiquillo argentino de 22 años de edad. Me lleva la fregada. Pues no, que están trabajando muy bien las básicas del Monterrey también. Ja. Me lleva el la doble fregada. golpe. Me llega la fregada. Me lleva la fregada. O sea, entonces aquí no se hacen líderes en. No tenemos menciones. Las básicas, nada. ¿Quieres disfrutar de todo el contenido que te ofrece VIX Premium? Pues ponte guapo y contrata Easy. Si ahora al contratar internet de 50 megas podrás ver series, películas, contenido original en español. Así como todos los partidos de la Liga MX y más deportes que VIX Premium tienen para ti. Y recuerda que Easy te da más que los demás porque tienes internet desde 30 hasta 1000 megas para navegar, hacer tareas y trabajar además de canales de televisión como Noticias y Deportes. Así como la mayor cantidad de streamings como HBO. Max o Netflix. Así es que ya lo sabes, contrata ya un paquete de Easy con internet desde 50 megas y llévate VIX Premium incluido. Llama ya al 812-4747-688 o entra en Easy.mx. Llévatela fácil, llévatela Easy, consulta términos, condiciones y velocidades promedios de descarga en hora pico en Easy.mx, sujeto a cobertura y disponibilidad de tecnología. Dale, Chitis. Telcel. Este era. Y esta Navidad tus regalos están en Telcel porque tenemos una super promoción también con el iPhone 12 y iPhone 13. Ahora en el plan Telcel Plus 4 para que te los lleves hasta 36 meses sin intereses. Corre a tu punto de venta Telcel y ve por el tuyo porque te lo ganan. Disfruta de navegar en la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Vigencia el 20 de diciembre del 2023. Consulta términos y condiciones en www.telcel.com el 5G la mayor cobertura y velocidad mira nos, nos vamos. ya nos vamos A ver, nada más ¿qué? déjame leer esto y nos vamos dice Valdemar y barra dice eres un pesimista yo no yo confío en mi equipo si te quieres bajar del barco hazlo yo soy rayado desde 1975 era de don Alberto Santos y sufrí las peores con Protexa y la Enquenao. mira Valdemar aquí no se trata de edad si tú apoyas del 75, qué bueno. Yo apoyo desde el 82. No es que sea pesimista, es que veo que estamos cometiendo los mismos errores y no aprendemos. Síntomas. Si tú quieres ser porrista, sé porrista. Yo no soy porrista. Yo tengo un compromiso y tengo pues sí una responsabilidad de decir las cosas que creo que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Cuando vi las cosas que se hicieron bien con la contratación de Sergio Canales, lo dije en su momento y hasta viajé a España para ser partícipe de esa, para mi punto de vista, muy buena contratación. Hoy no me parece que necesitemos a un chiquillo argentino de 22 años de edad. Yo creo que lo que necesitamos son jugadores hechos, comprobados. Eso no, no lo confundas con apoyar al Monterrey. Yo siempre voy a apoyar al Monterrey, pero tampoco voy a ser un purrista que voy a aplaudir todo lo que hagan. Sí, lo vas a aplaudir como foca. Vámonos, buen día.